Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Yo soy su amigo Pedro y hoy 2 de noviembre espero que su día esté marchando excelente y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. Muchos opositores y medios de comunicación están sumamente enojados con Norma Piña. Javier Lozano, enojadísimo con la ministra por caer en la jugada de Andrés Manuel López Obrador en el tema de los fideicomisos. Recordemos que el presidente hizo un llamado de decir, ok, estos fideicomisos que ya se extinguieron, vamos a utilizarlos para inyectarle más recurso, aunque se tenga para poder levantar al estado de Guerrero, y ustedes, en conjunto con nosotros, trabajamos para que se pueda organizar bien este recurso y no hayan desviaciones. Fue algo bastante concreto y la verdad, yo se los comenté, a mí me sorprendió que la ministra Piña dijera, ok, adelante, es para Guerrero y se necesita unidad. Lo que yo no me esperaba era la respuesta de Javier Lozano y la respuesta del propio Germán Martínez. El saco de pus está completamente fúrico por esta situación. O sea, le puso un balón para gol, cabrón, ¿eh? La ministra. Y déjame decirte, no voy a decir nombres, pero estoy, a ver, la información que les voy a dar en este momento no es especulación, ¿no? Ahí dice, Hilda, ¿qué opinas de la astucia de la ministra? No, no, no fue astucia, fue una estupidez lo que hizo. Ninguna astucia. ¿Qué tiene de astucia eso? Le regaló el discurso al presidente miserable. Entonces ahorita va a decir, no, que ibas a dar ese dinero, cabrón, ahora lo vas a combatir, y ahora tú misma corte, vas a echar atrás la medida de desaparecer los fideicomisos cuando tú, ministra, los habías comprometido para Acapulco. Ahora dile a la gente de Acapulco que ya te echaste para atrás, ya, o sea, ya por donde la veas, cualquier salida ya es mala. Bueno, entonces hoy el presidente festinando que qué bueno que se pusieron de acuerdo, que qué bueno y que la madre, ¿no? Pues claro, era lógico. No lo O sea, le puso toleran. un balón para gol, cabrón, No lo toleran porque lo que dice Javier Lozano, pues tiene el hocico lleno de razón. Si la ministra Piña dice no, ya no quiero, pues los guerrerenses se le van a ir encima. Porque es un lugar sumamente afectado ahorita que necesita mucho apoyo económico y también apoyo de la gente. Pero no fue el único que ha estallado. Hasta Germán Martínez y sobre todo Ciro Gómez, porque sucede lo mismito que pasó con el INE. ¿Se acuerdan cuando marcharon la Marcha Rosa para defender al INE, para defender a Edmundo Jacobo, que lo despidieron y después lo reinstituyeron, que hasta lágrimas hubieron, para que al día siguiente él dijera, renuncio? Lo mismo está pasando ahorita. Escuche lo que dice Germán Martínez y Ciro Gómez. Semana exactamente con paro de trabajadores del Poder Judicial que decían el dinero de los fideicomisos es nuestro, es dinero que se usa para una serie de prestaciones, servicios médicos, jubilaciones, etcétera, fondos muy muy específicos, no nos pueden quitar. Y ahora resulta, una vez que los diputados dijeron sí se los quitamos porque ese dinero no es de ustedes y se va a ir a los programas de bienestar, ahora resulta que la presidenta de la Corte dice que está de acuerdo en dialogar institucionalmente con el presidente de la República para que ese dinero se vaya a las muchas necesidades que tiene hoy Acapulco y los damnificados de Acapulco. Yo no le entiendo, Germán. Yo no le entiendo. Yo trato de entenderle y déjame, aquí Pero está el diálogo. tú sí le entiendes. Aquí el diálogo epistolar de cartas para que la gente, el auditorio lo entienda. La ministra Norma Piña dice que hay que actuar como Estado en favor de Acapulco, pero que estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Primera, aquí está la carta, las tengo. Segundo, la segunda Como carta. Dirían en Estados Unidos los mexicanos que mandan divisas, what the Okay, hell ahí voy. El presidente de la JUCOPO, Jorge Romero, Mier, Moreira, todos, excepto MC, dijeron, vamos a hacer un fondo. Aquí está la carta. Eso, fondo, vamos a hacer un fondo. Y ayer, la secretaria de Gobernación habla de los 13 fideicomisos de los que no habló Norma Piña para trabajar, pero hay que rescatar esto, trabajar conjuntamente. Entonces, es conjuntamente, aquí unos dicen que un fondo, y la ministra Norma Piña dice ayudemos y estamos obligados a garantizar los derechos de los trabajadores. Muy bien. Los fideicomisos son un cochinito al que le van metiendo dinero los trabajadores, ahorro voluntario, el pago de la renta de las Sí, casas, en sí. fin. Hay tres fideicomisos. El Grupo Plural dijo con toda claridad
que son 6.500 millones. Hay tres fideicomisos, uno de remanentes presupuestales, otro de fortalecimiento y modernización a la impartición de justicia, lo conocen ahí como el Fondo Jurica, y otro de infraestructura. Allá hay 6.500 millones. Esos, el Comité Técnico, que es el órgano de gobierno, podría disponer de ellos. ¿Por qué? Porque ya hay, digo podría, porque ya hay una modificación aprobada. ¿La semana pasada? La semana pasada por la mayoría. La mayoría aquí la tengo, publicada en el Diario Oficial en una sesión vespertina, rapidísimo, en la tarde, el 27 del 10 del 23. Pero dice, Ciro, una cosa, que los recursos remanentes, ahorita vemos eso que es remanentes, es lo que sobra, lo que está en el fondo de la olla, cuando se acaba la olla, lo que está en el fondo de la olla, deberán enterarse en los términos del artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 12. Entonces está muy fácil, Ciro, entenderle. Hasta los que no somos abogados entendemos esto. Los poderes legislativo y judicial pueden tener fideicomisos, dice el 12, y deben informar cada tres meses sobre lo que hay, cuánto dinero tienen, el ejercicio de los recursos públicos aportados a dichos fideicomisos. Aquí está. Pero luego, el secreto está aquí, y es muy sencillo. Al extinguir los fideicomisos, eso dice la ley que ya estaba, no la ley reformada, y el transitorio que aprobaron la mayoría la semana pasada y publicaron rapidísimo en el Diario Oficial el 27. Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos, otra vez digo, los recursos públicos remanentes deberán entregarse a las respectivas tesorerías. Sí, o los recursos públicos, dice aquí, no los privados, no lo que tú le metiste al cochinito, es tu recurso privado si tú ahorraste, pues sí. Es tu recurso privado si tú le metiste, es tu recurso privado si tú le metiste y potenciaste tu seguro, o sea, le metiste para que dieran un seguro mejor. Hay cuentas individualizadas. Hay que deducir los recursos públicos de los privados. Y los recursos privados no se pueden tocar. Son de los trabajadores. Yo estoy con los trabajadores. Y los recursos públicos, los 6.500, que se vayan a Acapulco. Por supuesto que sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, nada más es distinguir entre lo que es, lo que le pusieron al cochinito en la alcancía, que eso es un fideicomiso, lo que le pusieron los trabajadores, no se puede tocar, no lo puede tocar la ministra presidenta. No lo puede tocar un acuerdo entre el presidente López Obrador y el presidente de la República. Para mí, la ministra Norma Piña, respetada, también el presidente. Y más, si empieza a dialogar. ¿Para ti qué? Más respetado. Ah, si empieza a dialogar. Y si, estoy diciendo desde un principio que no es la víctima y que no puede solo. Si está hablando, esa actitud. Lo dice bien la Secretaría de Gobernación, trabajar conjuntamente. Eso, palomita, muy bien. Tuvo que venir un huracán para que entendiera. Entonces, yo en eso tengo clarísimo. Son recursos públicos lo que sobra al extinguir remanentes, lo que sobra al extinguir los fideicomisos. Y hay 120 días de plazo para implementarlos y tiene que haber, no tiene que haber otro fin ahí en los fideicomisos, pero los fideicomisos son dinero que yo te doy a ti. Para un fin, para que a Peregrino le compres un traje. De senador. De senador. O de. Para que ya no se ponga el de Mauricio Garcés. Y y entonces, tú lo haces eso. Pero el fin es que se compre ese traje. No otro. No otro fin. No que se compre una bicicleta. No que se compre nada. El fideicomiso es eso. Es un cochinito que tú, yo, fideicomitente, te doy a ti, fiduciario, que eres un banco, para que el fideicomisario, que es el beneficiario, reciba el fin que yo quiero. Eso es un cochinito con un fin. Y el fin es proteger a los trabajadores. El fin es darles medicamentos a los trabajadores, un tratamiento mejor. El fin es darles lentes. El fin es darles una casa que rentan. Renta a los trabajadores una casa y el pago de la renta, de las 300 casas que tienen los jueces en el país, lo mandan al fideicomiso. Pues ¿cómo van a ser esos recursos públicos? Esos recursos privados que les descuentan de su sueldo. ¿Entendiste? Parcialmente sí, pero sí. Es que la guía les paga también, ¿no? Bueno, oye, no le va viendo los números en bruto el proyecto de reducción presupuestaria usa para una serie de prestaciones. La situación acá es que obviamente, si dentro de esos fideicomisos, y quedó claro, que eso quedó muy claro, amigos, el dinero de los fideicomisos, si hay un dinero que pertenece a los trabajadores como tal y no es parte del dinero que quedó flotando, que no regresó a la tesorería de la federación, ese recurso es el que se puede usar. Al menos Germán Martínez dio una explicación lógica y entendible. No como el saco de pus que lo único que genera es discordia y quiere pelear contra el presidente en cada oportunidad que tenga.
Pero lo hemos visto. Nuevamente, el presidente, como gran estratega, dobla a la oposición, dobla incluso hasta Norma Piña, con un solo fin, y aplaudimos ese fin, que es ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, sigamos pregonando la noticia. Que tengas un excelente día.